La concejala de Patrimonio Histórico, Begoña Cuartero, ha presentado las actividades programadas por la concejalía dirigida a los escolares, tanto de colegios como de institutos, con la finalidad de que conozcan el castillo y las murallas que forman parte de la historia medieval de Orihuela, explicó la edil, quien estuvo acompañada por el arqueólogo municipal Emilio Diz. A través de tres cuadernillos, la concejalía va a intentar acercar a los alumnos las curiosidades y leyendas que rodean edificios y elementos históricos de Orihuela. Este contenido didáctico se presentará a todos los centros educativos del término municipal para que los profesores puedan utilizarlos durante el curso. Las actividades están dirigidas a todas las etapas educativas: infantil, primaria, secundaria y bachiller, ya que también incluyen visitas guiadas al castillo. Hemos desarrollado unos cuadernillos educativos para mandar a los centros educativos sobre de todo lo que es el patrimonio del castillo y las murallas de Orihuela. En estos cuadernillos didácticos, lo que se va a hacer ahora es mandar una carta a todos los colegios con un enlace donde pueden descargarse los cuadernillos. Son varios cuadernillos, aquí tenemos encuadernado simplemente uno de ellos. Están todos en digital para que cada colegio se los pueda descargar, simplemente para trabajar sobre todos los temas que son el castillo y, o sea, es una forma de divulgar lo que es el patrimonio cultural de Orihuela y además de forma educativa. Es para todos los niveles, hay actividades tanto de infantil hasta bachiller, hay actividades de todos los tipos y aquellos cuadernillos que tienen unas preguntas un poco más complicadas llevan también sus solucionarios, las soluciones para este tipo de preguntas. Por su parte, Diz destacó que desde la concejalía también se está trabajando en otras actuaciones relacionadas con el castillo, como el Plan Especial de Protección y Conservación de este elemento patrimonial y el Plan Director de Restauración y Conservación, de manera que ya se han realizado las mediciones con escáner 3D del castillo y las murallas, así como las mediciones de los caminos medievales de acceso al mismo. Además, está pendiente de realizar un estudio de la flora del Monte de San Miguel, relacionado con el Plan Especial de Protección y Conservación. Ya se han tomado una serie de actuaciones, como son las mediciones con escáner 3D que hicimos con la Politécnica de Valencia. Una segunda fase que fueron las mediciones también 3D, pero de las murallas. También apoyados por la Escuela del IES Gabriel Miró, estamos realizando las mediciones que ya están prácticamente concluidas de los caminos antiguos, de los caminos medievales de acceso al castillo. Y estamos pendientes de contratar un estudio de la flora del Monte de San Miguel de cara también a esta redacción del plan especial. Entonces, la flora es una cuestión a tener en cuenta porque hay una serie de especies importantes endémicas que solo se dan en la Sierra de Orihuela y por ende también en el Monte de San Miguel, y hay otra serie de plantas que son invasivas. Entonces, el plan especial y el plan director incidirán también sobre la flora.